Hoy en Nación Fútbol vamos a hacer nuestro primer blog de cancha. Nos dirigimos al Estadio El Campín para presenciar el juego entre Millonarios y Once Caldas por la novena fecha de la Liga Betplay. Un partido que puede llegar a ser histórico. Y es que hoy seremos nosotros los optimistas del gol. Porque en el blanco manizalita estará Tairo Moreno, quien está a solo 3 goles de convertirse en el máximo artillero del fútbol profesional colombiano. Pero no la tendrá fácil. El delantero visitante, que supo vestir la camiseta del rival en el año 2013, tiene al frente un equipo muy bien armado y una hinchada que aprieta. ¿Será que lo logrará? Dairo tiene 222 goles. La cifra récord es 224, anotados por Sergio Galván Rey. ¿Será una noche histórica? Ya lo veremos. Terminó Millonarios Once Caldas, ganó Once Caldas 2-0, Dairo se jugó un partidazo, pero solo hizo un golcito. ¿Pero por qué decís pero? Pudo haber llegado al récord. El primer tiempo tuvo una debajo del palo que la tiró por encima, y en el segundo tiempo de la nada un zapatazo al palo. Pero pues, creo que para la satisfacción del hincha de Millos, con lo único que se puede quedar el hincha de Millos es con que Dairo no haya logrado el récord ante ellos. Porque se nota que tienen cuentas pendientes los hinchas con Dairo. Ah, sí, porque todo el partido lo putearon, lo insultaron. Pero también es una cosa, Dairo, un demoledor. Qué jugador de fútbol. Y bueno, queda que en 223 goles, a uno de empatar a Galván y a dos de ser el máximo artillero del fútbol profesional colombiano. No lo pudimos ver en el Campín, pero bueno, tocará verlo por televisión.